Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Razón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen.
Por la mañana proclamamos, Señor, sobre la tierra, como se ven las sobre el cielo.
Tu nombre, Señor, en toda la tierra, Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, que ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh Virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Virgen Inmaculada y Santa, Inmaculada, nuestra espiga de piel, o es por mi nombre escrito, a nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor.
Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y venido a su pueblo, y dándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho. Elevemos nuestras súplicas al Señor, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz, entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro, oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón,
Ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con ustedes.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Todos los días a esta hora nos reunimos los sacerdotes de la Basílica del Venerable Cabildo Colegial y capellanes de coro para celebrar juntos la Santa Misa y pedir al Señor por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy recibo con alegría también a mis hermanos peregrinos del pueblo de Comodeje del municipio de Huixapan, Hidalgo, que vienen en su peregrinación 63 a rendir su homenaje anual a nuestra Madre Santísima. Que el Señor los bendiga, los haga crecer en la alegría y en su servicio y en el amor a Él y a nuestro prójimo. Iniciamos el día de hoy una aventura que nos dirige hacia las fiestas guadalupanas, hacia el 12 de diciembre. En este dosavario nos acompañan siempre señores obispos de aquí de la Ciudad de México que, pues bueno, nos ayudan con su pastoreo
a dirigirnos a la casa del Padre, siempre mirando a nuestra Madre. Hoy nos acompaña el señor obispo Francisco Clavel Gil. Monseñor, bienvenido. Me da mucho gusto recibirlo. Sabe cómo lo quiero. Desde mucho antes, cuando ahí en la catedral, pues corría yo y también me llamaba la atención. Pero bueno, con mucho cariño, con ese afecto y pues también preparando el próximo cumpleaños, el próximo lunes, lo tendremos también en cuenta aquí en nuestra oración. Ad multos santos. Bienvenido. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río, crecía un árbol de la vida que daba 12 cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le darán culto. Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente.
Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, o tiempos mesiánicos, que son cumplimiento de una larga espera de siglos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban sujetos a la esclavitud del pecado. Y ahora nos llenamos de agradecimiento a Dios nuestro Padre por este tiempo de promesas divinas cumplidas, por su amor misericordioso para toda la humanidad. Y nos disponemos a esperar la venida próxima de su Hijo en la gruta de Belén. Con 4 semanas de espera alegre y gozosa y de preparación penitencial que comenzaremos mañana con el tiempo litúrgico del Adviento. El Adviento es tiempo de espera y de preparación al nacimiento del Salvador. Se mira a Cristo que viene en la humildad de nuestra carne. Ahora bien, para vivir provechosamente este Adviento, hay que escuchar la palabra de Dios que anima a la conversión e invita a la esperanza. Es tiempo de espera en el que se aguarda con gozo y alegría la venida del que trae la salvación anunciada y esperada por siglos. Es tiempo de preparación que es un esforzado empeño, por así decir, por adecentar la casa, barriendo la basura, quitando el polvo y adornándola con flores y disponiendo la mesa, porque viene el Señor acompañado de su madre, quien milagrosamente se apareció en el Tepeyac haciéndose ver de un indito de nombre Juan Diego, con quien después de llamarlo estableció un diálogo, presentándose primero, diciéndole: sábelo, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Al presentarse la Virgen María, hace destacar 3 perfecciones que Dios le ha concedido: la virginidad, la santidad y la maternidad. En efecto, nos dice: yo soy la perfecta siempre Virgen. Dios eligió a una Virgen llamada María
para ser la madre de su hijo. Y ella concibió en su seno a Jesús únicamente por el poder del Espíritu Santo, sin elemento humano. La virginidad es signo de su fe y de su aceptación total de la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy la perfecta, siempre virgen, Santa María. El ángel la saludó llamándola llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Has hallado gracia delante de Dios? Dios la eligió desde toda la eternidad para ser madre de su Hijo. Por eso la llenó de gracia y la preservó de la culpa original desde su concepción. Por ser la llena de gracia, es Santa María. Yo soy la perfecta, siempre virgen, Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Isabel llama a María la madre de mi Señor, pues al que María concibió por obra del Espíritu Santo y que es su Hijo según la carne, es el Hijo eterno del Padre. El ángel le había dicho a María: el Santo que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. María es, pues, virgen y madre, porque acoge con fe la palabra de Dios, cree en la palabra del ángel. Después de haber dicho quién es, manifiesta Juan Diego la razón de su venida, que es para que se le construya un templo, principalmente para mostrar y hacer conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, y para mostrar su afecto, su corazón maternal, para oír y remediar las penas de todos y cada uno de los habitantes de estas tierras. Le dice: quiero que aquí me levante en mi casita sagrada, donde lo mostraré a Jesús, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a la gente en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo soy la madre compasiva tuya y de todos. Ahí les escucharé su llanto, sus tristezas, para remediar, para curar todas sus penas, sus miserias, sus dolores. Estas son las palabras más tiernas y amorosas que una madre cariñosa y preocupada por su hijo en situación difícil pueda decirle. Quiere un templo para hacer conocer y adorar a Jesucristo como el Hijo de Dios por quien todo fue hecho, el cual, sin dejar su categoría de Dios, se hizo hombre en el seno de la Virgen María y durante su vida anunció la presencia amorosa de Dios que salva, el reino de Dios, sanó a los enfermos y expulsó a los demonios, manifestando así el amor misericordioso de Dios por toda la humanidad, al punto de enviarlo como Redentor de todos los hombres, el cual, muriendo en una cruz, resucitando al tercer día, fue sentado a la derecha del Padre, desde donde sigue amándonos y protegiéndonos. La Virgen María, declarándose nuestra madre compasiva, dolida por nuestras carencias espirituales y sociales,
y deseosa de aliviarlas, llena de ternura y bondad, se ofrece para remediar nuestros males, como, entre otros, la pérdida de fe, el poco respeto a la vida, los atentados a la salud física y mental por el uso de las drogas, la mentira y la doblez de nuestro actuar, la ideología de género, la desigualdad y pobreza, el trabajo de los niños y la trata de personas y la violencia. Deseando remediar estas carencias, nos invita a evitar una actitud de indiferencia y pasividad, y nos impulsa a un comportamiento activo y comprometido mostrado en la responsabilidad ante el orden social, la práctica de la justicia en el trabajo, en el respeto a la dignidad de la persona, en el cultivo de los valores que elevan la conducta de los ciudadanos, en el aprecio por la verdad, en el perdón, en la armonía, en la realización de acciones de paz y practicando la honestidad y la honradez. Dispongámonos con alegría a recibir al Señor Niño que viene con su Madre María de Guadalupe. Hagámosles espacio en nuestro corazón, limpio y barrido, donde también quepan los hermanos pobres y afligidos. En otro orden de cosas, hoy es un día trascendental para nuestro país. Inicia un nuevo gobierno al que hemos de encomendar a Dios y a la Virgen María para que su gestión sea para bien de nuestra patria. Encomendémoslos diciendo el Ave María. Todos juntos digamos: Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pidamos al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de Dios escuche nuestras oraciones. Respondamos a cada petición. Te rogamos, Señor. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos, como un niño en brazos de su madre, oremos. Te lo rogamos, Señor. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino, oremos. Te rogamos, Señor.
para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Por nuestros hermanos peregrinos del pueblo de Comodeje, municipio de Huichapan, Hidalgo, oremos. Te rogamos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Te rogamos, Señor. Por el excelentísimo Señor Francisco Clavel, para que el Espíritu Santo le siga dando la sabiduría y fortaleza necesaria para seguir guiando a sus fieles laicos, oremos. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María, para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por el trabajo,
Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder el sacramento de salvación. Convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, por el obispo Francisco que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Por el amor de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Glorifica al Señor mi Dios, goza en mi espíritu, en mi Salvador.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Thank you.